Primer intento. Y ya a lo mejor me lo subo. Según si duro dos manos, no. Pero si duro tres. Además, ahora llegará Mikael soltándose unas perlitas. No. Lo vamos a enganchar en medio de la calentada aquí. Acordándome del otro día. Cuando entró por ahí. Son las 6, decimos que estamos grabando Pokémon. No, no, no. No le voy ni a decir nada. No, ¿Qué tal es para que se ponga chulo la verdad? no, no. No, no le voy a decir nada y luego le voy a mandar el video mix. Le voy a mandar el video mix. Le voy a decir, mira. Creo que se está poniendo la Esto es lo que chévere. dicen de ti por la espalda, tal. No. Esto es Nada, a ver, el mix se la cago yo qué un montón. tóxica, ¿eh? Sí. Hoy estuvo tóxico, simplemente, en la palabra, y estuvo Mix. tóxico. Sí. Y no estuvo como otros días. Niño, que no te hace comprar las camisetas y todo. Sí, no, no, no. ¿Qué me estás contando? Hay que soportarlo, hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Está haciendo bien su trabajo. Estamos en pretemporada, ¿verdad? ¿Y a ver dónde aparca Miquel? Bueno, no sé si entra muy bien en la familia. Y el del 28 me lo grabo y el 29 también. Además que los chicos me estuvieron diciendo de... Cuando se lo puse por coronavirus me estuvo diciendo alguno para que me hiciera una transmisión. Pero me lo grabo y ya está, y ya lo subo y que se lo vean si quieren y si no... Porque yo qué sé. Tú imagínate que me pongo a grabar y se me mete alguno ahí y me está viendo las cartas y luego me toca en la misma mesa o algo. Sería mucha coincidencia, pero podría pasar, ¿sabes? Ya, yo la gente de esta, tía. Pues lo veo posible, no sé cuánto es el nivel 9 de ciega exactamente. La ciega sube cada 8 minutos. 9 por 8. Me parece 50, no, 70, 71. No, me da que no. 71. No, ese... Coño, el múltiplo 9 de 8, bueno, 72. 72. Exacto. 72 minutos, entonces dura. Y va por 27, o sea, como en 45 minutos acabaría y clasificaría. Si aguanto. Pues estos me gustan.
Estoy faroleando aquí un cero equidad. Un Bastora color con mucha suerte. Pero bueno, a gusto. La posición es buena. ¿Tiene un tirito ahí? Un Falta la piedra. Ahora mira, que esto va a dejar. vamos, cagajón con cero equidad, niño. Un 8-6 suite, pero posición dealer y ahí hablo yo, ¿sabes? El tío pagándome, y le mandé la caja en la última y se fue. Estaba bien porque... Mira la E. Ajá. This is the Gorgo of the night. Gorgonite, oh Gorgo, I am in Gorgo. modo borderline. ¿Qué niño? ¿Cómo estamos? Bien, aquí ¿Qué niño? echando un pokercito. Un partido. Ya no me da tiempo a entrar a alguno guapo. Bueno, un Blasi de Este te estos. lo puedes echar que es gratis, creo. No tengo ganas de jugar pasta y de... Ahí está, Coño, cojones. este clasifica a un torneo de 10.000 euros. Ah, mucho pastel. Un Si Blas aguantas 72 minutos en el torneo, clasificas, yo This no sé. is the Gorgo. Y Y quedas con la misma más mañana. el 28. Es lo mismo, No, ¿cuánto el es la sábado. entrada? Del tal 50, ¿ve? Ah, no, este sería para el día 1. ¿Eh? ¿Cuánto es la entrada? Si No no, hay entrada, solo se puede solo se conseguir eso. puede. ¿Y hasta cuándo es el registro otra vez? Pero qué te digo, a este torneo le clasifiqué a Nati ayer. Estás en forma, amigo. Toma, pipa. Espera, a ver. Ah, tengo que dejarte eso. Vamos a poner Finaliza en esto por 31 aquí. minutos. Finaliza en 31 minutos. Vale. ¿Qué fue lo que me preguntaste, tío? Soy lo peor. Ah, muchas gracias. ¿Qué? Se me Con fue. el registro tardío. Ah, 31 minutos. ¿Qué Es hora? con tickets que los están regalando ahora por tirar la ruleta. No sé si tendrás alguno o no, porque creo que Pues sí. son nuevos. Sí. Nada, que no he tirado Creo que sí la. porque te regalan. Nada, que no he tirado la ruleta todavía. Desde que la reactivaron. Pues ahora tú te pones a jugar estos. Y Nati, por ejemplo, que ya clasificó. Hay otros torneos que puedes echar que son de 500 euros de bote. Y que son con esa entrada también. Entonces al final la gente acaba decidiendo si meterse a este o al otro. Y hay menos densidad de gente en los dos torneos. Entonces están de puta madre los dos. Joder, entre uno de 10.000 y otro de 500. Joder, tiene que si elige el de 500 de gilipollas, ¿no? No, pero el de 500 es cash. Ya Es la gente se cash. gana dinero en Exacto, di directo. no, ya se gana el dinero directo. Primero son Y en el otro 5 y tienen por que detrás son 6. clasificarse y luego. Claro, Y también dos se puede días. jugar los dos, ¿sabes? Si quieren jugar los dos y tienen dos tickets, pueden jugar los dos también. Vale. Pero que baja la densidad porque ahora la gente se divide en dos torneos, no porque decide entre uno y otro, sino El de sí 500 o está muy sí. bien. El de 500, lo que pasa es que se ve largo de cojones. Segurísimo. No, 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 qué va, qué va. Suben las ciegas rápido. Alpino, no sé qué se llama. Te lo digo, yo lo jugué antes. Y rápido, y creo que son 60 o 70 euros el primer puesto, que yo que sepa, no pagar nada, está bien. Joder. Y no entran mucho. Ruleta de la fortuna. Pues estoy clasificado para el 29 en uno de 20.000 euros. Y para el día 28 uno de 10.000 euros. Ah, un ticket de eso. Un ticket alto. ¿Se puede girar dos veces o solo uno? Mira que el mister se calentó contigo, niño. ¿Sí o qué? Yo vengo medio caliente. ¿No estaba caliente contigo, Mix? Chito payaso, niño, no me jodas, tío.
Es que me da una rabia. Yo le digo que me corrija y tal, está bien, pero se lo puse, Pues se pasó. le puse un consejo, corrige en los entrenamientos y en los partidos oficiales post partido, no puedes, te pones nervioso y no puedes corregir a alguien dentro de un partido porque lo sacas del partido. Y vale que tú puedes creer que en un momento en concreto estás solo y que te la puedo dar, pero si yo creía que no te la podía dar porque tal, no me vengas a enseñar fútbol, eso fue lo que a mí me terminó de tiltear, que me dice no. Le digo, vale, sí, pero es que yo vi que si te daba el pase, me la iban a cortar y por eso me puse a caracolear, porque no estaba ni casa ahí abierto, porque y a mí no me Sí, gusta te la falta, aguantaste, te la no, aguantaste. exacto, y la acabé perdiendo, la cagué. Pero, o sea, todas las decisiones que tomo es en base a algo, no es por la cara a ver si sale esto. Y el tío me fue ahí como a dar clase de fútbol No, y luego y él se lo lo dejé hacía, es que caer lo peor es que y él luego luego lo diciendo hacía tonterías, él no, todo el rato diciendo picándola, haciendo tonterías ahí por tonterías. el. Pero tú lo escuchaste el vídeo. No, 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 yo lo no. escuchaba, yo se lo comenté a Pivo, le digo, cuando llegué, nada más llegar le dije, niño, coño, que se pasó 1.000 pueblos y ¿Sabes lo nada. hubiera escuchado, ¿Sabes niño? por qué? ¿Por Porque qué era? está él, porque Pero estaba se el Iván, notaba, ¿eh? estaba Se el notaba Iván. la actitud ahí de la gente, Estaba niño. el Iván ese de tercera y entonces él cambia su forma de ser y se le nota. Y como que quiere dar a aparentar que somos más profesionales de lo que tal. Y a mí me parece muy bien, pero niño, si tienes que corregir, si me corriges a mí, Después del partido. y después del partido, y si te corrige en partido, te corriges a ti y le corriges al de tercera, no porque sea de tercera o estamos practicando jugadas en largo y ahora viene el de tercera, que yo también juego en tercera y mix, y dice, no, no, en corto, nos ponemos a jugar en corto, como para beneficiar a ese tío. No, tío, si quiere que se quede, y si no, que le empolo, ¿sabes? Claro. Aquí estamos los que queremos que nadie nos obligue. Y fue lo que dije y puse, y no he escuchado ni las grabaciones, me dice, no, quedaros ahora, digo, no. No me voy a quedar a tal, le digo, estoy súper tilteado, prefiero que no hablemos ahora, si tal hablamos mañana. Y se va, pues ahora mando un par de grabaciones y tal, y hay aquí tres o cuatro grabaciones de 1 minuto y pico y de tal, y no tengo ganas de escucharlas de momento. Normal. Oye, Póntalas Porque ahí. voy a actuar, porque Claro. quiero enfriarme un poco Es que más, se ¿sabes? pasó, Solo, era para solo, solo. escucharlas, tampoco Claro, quiero para. enfriarme un poco más, porque si ¿Tú no, puedes escucharlas se de me va a ahí? ¿Tú puedes meter. escucharlas? No, porque es por el grupo este. Ya. ¿Sabes? No, no, si está bien que me corrija, yo soy el primero que no puedo cometer fallos, No, pero es no, que. no fue asertivo en ningún momento. Y encima, él estaba jugador, en mi opinión, él estaba jugador. Él la estaba armando y encima corrigiendo a los demás, pendiente de los demás. Niño, si eres Eso. entrenador, tío, en ese momento, en ese partido, tú vas a Quédate jugar con contra el los. primero, que sabes que el equipo va a Calma. crecer. Cálmense. Pero. Que Estamos sabes que el aquí. equipo va a crecer y que todo el mundo va a crecer porque a mí Nada, paciencia. Y además, los me goleadores gustó esos no que es eran casi la nadie. una. Van líderes, pero no son nadie. Y en el 6-0 parece que eran unos fenómenos y que nosotros. No parecía que. O sea, lo hicimos internacionales y en verdad fuimos nosotros que las cagamos todos. Sí. Pero no creo que porque no sepamos. Yo creo que. A lo mejor se lo comento mañana porque el tío también es medio nervioso, ¿tá? Y. Yo creo que Zamora es un tío que juega muy bien y jugó mal y creo que fue por Mix, que le dijo ahí 2 veces, no, 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 Zamora no sé qué tal. Y ya el pibe a lo mejor se puso nervioso, tal, el otro. Pero yo ya estaba trabado con la mosca detrás de la oreja e intentaba, por eso me quité los cascos, intentaba ponerle tal. La niña, perdí 5 minutos de mi vida hablándole al David este que juega delantero conmigo, que le hablé 1 hora y pico antes, mira. Mira. Tú y yo arriba, nada, era para mandarte una grabación y comentarte un poquito pues sobre hoy, sobre cómo vamos a jugar. No sé si Michel le mandará una grabación a uno por uno, con lo que quiere de cada uno de nosotros y No, tal, me mandó nada. pero como No, vamos a no, jugar tú nada, y yo nada. arriba, te lo comento yo mi parecer y si te parece bien. Nada. Acuérdate de cómo hemos jugado algún otro día, de respetar las zonas de cada uno, pues si coges y divides el campo en dos, a lo ancho, de mitad para la derecha tú y de mitad para la izquierda yo, o viceversa, si por alguna circunstancia de presión, de alguna jugada, de lo que sea, nos quedamos en la zona del otro, pues el uno, que no es el otro, coge la zona Claro, del cambian. otro, ¿no? Luego ya nos vamos Cambian, sin hablando, más, en Iván, plan, paz, 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 para paz. volver a recolocarnos. Otra cosa, nos hablamos mucho de si la quieres de cara, si la quieres al espacio, si tal. Luego ya cada uno decide, pero nos hablamos, más que sea un poquito ahí para saber lo que vamos a hacer, con un poco de antelación y que la información sea rápida
y concisa, ¿sabes? Y cuanto menos palabras para que no haya confusiones o dudas, mejor. Si uno estira, el otro recoge. Si uno recoge, viene a recoger, a recibir en corto, el otro estira. Tú siempre hazme desmarques y tal, que aunque creas que no te veo, yo siempre te veo. Y si estás en buena posición, te la voy a dar para que la metas, porque a mí me gusta más dar goles que marcarlos. Y nada, tío, juega con calma, que tenemos mucho tiempo por delante y no hay presión. Estas competiciones de verano son para esto, para probarnos, para tal. Y tienes mucho potencial, tío. Así que poténcialo cada día a más y mejor. Y nada, eso, que juegues tranquilo, que vamos a hacer las cosas bien, Potencia, dale hermano. a hacer competencia y demás. Y ya verás que sale Me todo gusta la bien, tío. vida, Tenemos hermano. un partido duro de la liga Pues a mí cada día contra me el gusta más, primero bro. y nada. Este tiempo invertido para luego le hablé ya de tácticas y tal. Todo el rato pisándome, todo el rato haciendo. Yo, por ejemplo, si esto es el campo rectángulo, la mesa y la portería atacante es esta y la que defendemos aquella, yo hago así, estiro, de tal manera que se crea un huecazo aquí Ajá, dentro man. entre el medio Ya campo y el parece. delantero. Pues el tío, en vez de coger y hacer un movimiento circular, aparecer por aquí o tirar para allá para que yo recoja tal, lo que hacía es, yo estoy aquí y el tío se ponía aquí. ¿Qué pasa? Que este pasillo ya me lo corta, porque ya si un balón va por aquí hacia mí, lo corta de la parte de que atrae uno aquí, ya yo no valgo de nada. Y ya no hay hueco aquí, el hueco que había creado yo con el desmarque. Contra. Me hacía el desmarque yo para mi lado, me lo veía ya él pisando, me digo, pues nada, me voy para el otro, porque él está viniendo para aquí. Pues se viene para el otro. Niña. Y yo no voy a estar en medio del partido. Oye, tal, acuérdate. Por eso era como callado, tal. Luego me venía un. O sea, estaba solo todo el rato. No me la daban. Y yo, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Ya. Y luego me la daban cuando la iban a perder. En plan, pam, 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 pam. Empezaron a tener ya apurado, pam. Jugué fatal, lo reconozco. Pero. Niña, es que parecía un pollo sin cabeza, le vi este, tenía ahí un encabronamiento, luego estaba trabado por lo de Fernando, el portero, que niña, se ve que se puso nervioso y no sé si por Michel y tal, y dijo, no, me tengo que ir. Total, Se mandó a se mudar porque el mudó. pibe se sintió avergonzado, seguro, pues se pegó dos cagadas allí, y Michel, no sé qué, no, no pasa nada y tal, pero el pronto de ese de, joder, chica, tal, Eso fue lo que tal. se trabó y se fue, estoy Claro. seguro. Esto fue por culpa de mí. Por eso quiero esperar a que se enfríe un poco la cosa para comentarse y decirle, mira, porque yo voy, él es sincero conmigo y es sincero con él, pero date cuenta lo tuyo y si no te lo ves en los vídeos, porque los mismos errores que me dijo que yo estaba cometiendo de pisar y que siempre la pierdo y tal, eso lo hace, ¿sabes por qué? No es para machacarme, es para que el resto del equipo vea que yo estando en el staff, que no soy nadie, que no soy imprescindible y eso está muy bien, pero coméntalo después del partido, porque sacas a la gente del partido, la culpa es mía de irme del partido. Pero no es por él, es un cúmulo de todo, Eso ¿sabes? sobra dentro del Me partido. trabé porque digo, niña, qué poca seriedad pones que vas a entrar, luego te vas, aunque sea por lo que sea. Luego, no sé, niña. Si el medio campo no estaba Y yo estoy. hoy en medio campo ninguno, en mi opinión. Hoy Hoy no nada, había. y en defensa estábamos fatal, Yo también. la línea bien aguantada y tal. Pero luego, Estaba muy alejado, muy arriba. estamos mirando siempre el balón, es lo que veo. Porque yo, por ejemplo, cuando defiendo. Para mí es muy fácil. Que la putada, que si meten gol parece que es para destruir. Pero defender es. Un tío va por aquí con balón conduciendo. Pues si hay uno que está así en carrera como loco, yo no voy a romper el fuera de juego por agrandar para que el tío no entre. Pero lo que sí voy a hacer es ponerme Total. delante para que choque conmigo. En la defensa lo que vi es que estamos pendientes de balón y mantenemos bien la línea, estamos juntos. Pero que no vamos a esos Pero de jugadores una que entran, forma. sino nos quedamos con los que están en estático, que esos no son los que hacen Sí, peligro. totalmente. Pero no pasa nada. Pero que. O sea, yo A mí se me colaron dos tengo. atrás, No, no pasa no. nada. Tengo paciencia. Pero hay un día que exploto y exploté. Y me quité los cascos y todo, porque no quería ser nada tóxico. Quité los cascos. Pero eso, hoy fue Y Nix tóxico. Yo se lo dije a Pipo, hoy fue Nix tóxico, total. Hoy fue tóxico y no puedes estar así siendo un entrenador, diciendo lo que tal, haciendo niño, que está haciendo lo que tal, luego con lo que se está. lo está currando para luego cagarla así. Yo lo Exactamente. entiendo, no te pensarás, no, yo me lo estoy currando tal, aquí me va a decir nadie Y nada, tal, posicionándose y tal, pero. niño, te Y posicionas con luego, el tiempo y solo luego, claro, y y jugando, luego muchas veces no me hablando. estaba pisando él y tal, y se adelantaba y me decía, Gorgo, no puedes estar aquí abajo porque tal, se contradecía, Gorgo, no puedes bajar
Porque si no, Zamora no puede tirar. Vamos a ver, estamos jugando hoy con dos volantes y media punta. Los volantes no suben, jamás. Si estamos con MSD y dos volantes, un volante se descuelga. Pero hoy estábamos con MSD Mix y los dos por detrás, los dos siempre atrás. O sea, no digas eso de que Zamora tal o que, aparte de que ya había bajado a recuperar una pelota y enseguida hicimos bomba para arriba y me quedé un poco atrás, como puedes pasar a la jugada y llevar rechazo, no hay problema. No puedes estar ahí, solo ve el final de la jugada y comenta como si hubiera visto la jugada al principio y tal. Y son cosas que te van tilteando porque Es una putada. me hace sentir, o sea, me hace Pero porque ver tampoco puede ante. estar tan Me hace pendiente, ver ante ¿sabes? el resto de los compañeros Él quiere como estar si pendiente y no no, me hace puede. sentir como si no supiera ver el fútbol jugar cuando me va a explicar las cosas, no. Pero es que si la pisa, atrae gente, no sé qué, se recolocan. A ver, Nietzsche, pues si eso lo aprendiste de mí, que me estás contando, que jugar tú y yo y decírtelo yo a ti, que me estás contando, me vas a enseñar a mí y encima me lo repites. No, porque si la pisas y siempre la pierdes. Y yo era como le iba a decir, mira, pero es que la pisé porque no había pase, si me dio paso por Lleva adelante y tal. miles de Pero veces, digo, tío. bueno, me callo porque no quiero armarla aquí Cuando él ahora. tenía que bajarla y aguantar, la picaba para arriba y se la armaba. Muchas, Cuando. muchos Hermano, ¿qué pases, levantadas son esas muchos, que se hace para muchos, arriba, que las muchos, picas y todo lo para arriba, eso contrario. qué? Muchos pases que tenía, en plan, lo que tú acabas de decir, esta es el área, y a lo mejor era el Popi justo entrando, Fácil. él controlaba así, orientado hacia la banda izquierda a Mix, y en vez de dársela con la misma, a picarla por arriba. Y yo decía, bueno, no pasa nada, te la puedes jugar, y yo pensando, pero niño, entonces, ¿por qué antes me dices que no da esto si esto está encendido? No estamos jugando a nada, ninguno. Y estaba así todo el partido y intentaba animar y decir bueno tal, pero me notaba como el perro rabioso por dentro y digo, me quito los cascos. Y Ah, también creo que Mix era media punta, si no lo sé. coges ahí en directo le pegas un bocado. Medio centro defensivo, sí, pero media punta. Sí, niño. Y al Wow. final es lo más que ha jugado, porque él no te diga que es medio centro, que es medio cero, que no sé qué. Y después donde ha jugado ligas altas es atrás, porque no tiene nivel para jugar en competitivo fuerte más arriba. El tío sabe cómo se juega. El tío conoce el FIFA, no sé, a Se full. nota, se nota. De Las fútbol, mecánicas las tiene. Las mecánicas las de tiene. fútbol no sé si sabrá o no, yo creo que sí porque he hablado con él y tal. Pero y una cosa, si sabes de fútbol es mejor cuando juegas el FIFA porque puedes explicar muchas cosas, pero es que tienes que conocer el juego, que él lo conoce bastante bien. ¿Por qué? Porque él no está, bueno, en ligas altas, ha estado jugando al principio del FIFA, lleva un par de años, se mete a ver los goles, nosotros mismos lo comentamos, y encima él también va a salas de juegos de gente de tal, que él tiene contratado más gente ahí de reserva para pruebas, tenemos ya 8 tíos Chico payaso. hasta el 10 de julio para probar en plan a la lista ahí, en plan gente ya día por día para probar los días de entrenamiento y se está moviendo, papá. Pero, y es un tío de puta madre, pero es que se le está yendo un poquito y le debe tener que dar un poco de atención porque si no esto no va a Sí, funcionar. yo creo Yo que se lo sí, voy a ¿eh? decir con el corazón y le digo, mira, Claro. si no te gusta cómo soy, cómo te digo las cosas o tal o cual, o pan, si quieres, dejo el equipo. Pero No, qué va, qué va. yo no quiero dejarlo y yo creo que esto es así y tiene que ser así, así, así. Claro. Y ya está. O sea, yo no te van a dejar el equipo ni nada, Coño, se lo pero. habían dicho, que puede ser del buen rollo, gente que se junta, tal, no sé, pues sí, para mí me parece así. Gente buen rollo que Claro, se junta y y saldrá las lleva cosas. estos momentos difíciles, por así decirlo entre comillas, que me hagan sus tonterías para mí. Pero esto es lo que marca el rollo de cómo son las personas. Ahora lo fácil es coger y echarte a un lado y tirarte del barco. Y no, lo que voy a hacer y lo que voy a intentar hacer es tener un poco de mano izquierda, pero a la vez de decirle todas las cosas como son. Y qué sabe, a lo mejor 2 veces nos estamos riendo de estas cositas, pero es lo que te hace crecer, porque es imposible que todo vaya bien. Pero eso, tío, que todos tenemos nuestros fallitos y el Michel pues se pasó un poco, igual que yo no estuve y tal, y además yo no tengo que depender de nadie emocionalmente como jugador para hacer mi juego, yo a pesar de todo, me haya salido todo bien, no me puedo crecer, me haya salido todo mal, me estén diciendo que tal, me estén picando, el rival me esté vacilando, tengo que jugar igual, ya, no puedo dejarme influenciar por nada, y por eso yo también tengo mi parte de culpa, ¿sabes? Pero al igual que cuando salen las cosas bien, no puedo, metí 3 golazos ahora porque me salió todo perfecto, no me falló el juego, me salió justo, me la juego todas, claro, no, hay que seguir fácil, aunque fue lo que nos pasó ayer, no sé si, no, ayer no jugaste, ¿no? Ayer ganamos el primer partido 4-0 sobrados y en la vuelta perdimos 3-2 y solo nos tiraron 2 o 3 veces. Y fue porque estuvimos fatal atrás y porque ya nos pensábamos que el partido lo teníamos ganado porque habíamos ganado 4-0 y lo dije.
Primer partido compartimos la bola de puta madre, pam, pum, pum, pam, jugando que te cagas. Hoy no se podía jugar al toque que quiere Mitchell, que es jugar con el más cerca, ¿por qué? Porque estaban los tres del medio campo aquí. O sea, dividías el campo a veces en mitad para la derecha y en tres el campo, o en cuatro, y en los notas estaban en un Y cuarto, partían todas las en un líneas, cuarto sí. de campo a lo largo, en plan lo divides en cuatro, En los pues huecazos. estaba, en vez de estar ocupando los tres, a lo mejor dos cuartos del campo, en plan desde mitad del medio campo hasta mitad de todo, y escalonados, pam, 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 formando un triángulo, y estando uno de mitad de a lo ancho, de mitad a la derecha y otro de mitad a la izquierda y tal, estaban los tres en el mismo cuarto de campo y en el mismo lado a lo ancho. Y claro, ahí con un tío o con dos ya marcas a los tres, Y cubre pam. la zona. Entonces, ¿no? Lo que hay que hacer es abrir el campo. ¿Para qué? Para que si te tocas entre estos, siempre van a llegar tarde a la presión, siempre van a estar basculando, y en esa Exacto. transición de la posición inicial desde la que sale el pase en el jugador nuestro, la posición inicial del equipo rival defendiendo, en esa transición no llegan nunca, y es cuando vamos a tener los espacios para imprimir profundidad y sacar provecho. Pero si estamos pegados no podemos tocar por eso, porque es que no sorprende, es como el Barça de aquí que se tiene. Previsible. Pase ahí, aunque seas previsible, si haces las cosas bien, reparte bien el campo, pero estamos en la misma zona del campo, no se puede jugar así. Hay que jugar siempre un pase dos cortos y uno más largo. Largo no significa por arriba, sino saltarte una línea. Yo qué sé, tío, está el lateral derecho aquí, el central aquí, el otro central aquí. Este, central, central, lateral. Lo que no podemos hacer es pam, pam, pam para llegar aquí. Tampoco podemos hacer esto, agregado y horizontal. Al Pero hay central, que hacer esto pam, pam. claro, o al central y pan. Para salir, esto es un central, no podemos en plan pasa aquí, pasa allí, no. Pase vertical aquí al hueco y antes de que le llegue a este tienen que venir los dos medios centros de aquí a apoyar para que puedas cargar de cara. Vuelves a abrir la banda, toca, toca, un poco corto aquí para atrás, otra vez vuelves a salir. No es jugar todo el rato, pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque es que es imposible. Es algo que no le entra en la cabeza, ¿sabes? Y si quieres jugar así tienes que tener el espacio, el campo bastante, el equipo bastante abierto y en el momento que veas que hay algún hueco, pam. Muy, no sé, tío. Estaba hoy, no había nada que me gustara, no sé. Estaba incómodo. Pues Pero normal, bueno. hombre, normal, normal. Porque yo lo oía y decía, niño, que lo va a quitar el partido y tal. Y yo ya te veía que eso te había cerrado el partido ya. Y Hombre, eso, y había culpa unos mía. espacios ahí en medio campo. En el medio campo El era Mare y claro. el central también se pegó un cagadote que le regaló la bola al rival en el 5-0. Y metieron fácil ahí Eso ya delante de del por sí, portero. cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Yo no digo las cosas porque no, es por lo que veo y son cosas que no me gustan respecto al juego. Yo no te lo digo por mal, si te lo digo es porque sé que lo sabes hacer y no lo estás haciendo. Estás jugando como una pachanga. Las pachangas se hacen recortitos, se hacen mariconadas, se hace tal. Luego cuando se va ganando 3 o 4-0, cuando se va 0-1, Es un que es un personaje. 0-2, Tiene razón esas en lo que dice, mariconadas se pero guardan, ¿sabes? hay que... Yo, de verdad te lo digo, creo que sabes jugar y puedes jugar, pero hay que demostrarlo, tío. Si no se muestra, no se juega nada. Entonces, si te lo digo, es por algo, ¿sabes? Y lo tengo claro. Aunque no me Sincero. parezca bien, ¿sabes? Pues puerta y arreglando y jugamos pachangas o lo que sea. Pero yo si juego o hago algo es porque quiero ganar. Entonces quiero ganar, pido a gente buena que vea, ¿sabes? El chico este que ha venido, ese viene de la montañesa, acaba de subir a tercera. Entonces, si La viene y montaña se otro nosotros cara arriba nos tiramos es de una una vez durante estrella. todo el partido en piedra, vale, sí, llegamos arriba, tocamos, pero una vez llegamos arriba, esto pólvora mojada. Entonces, se les nota que no entran, que hoy están jugando a pachanga, para arriba, todo, eso se nota cuando estás jugando y no estás entrando en ningún partido. Entonces, si no entras a jugar y quieres jugar aquí y quieres competir, no sé, yo de verdad, yo a esto me busco un equipo y hago mi marcha, porque para jugar, a mí me da igual jugar en cuarta, regional, en el equipo. No llevo el trastorno de cabeza que llevo y mareado yo, mi pareja y todo. Esto para mí es un trastorno ahora trabajando. Entonces, yo lo digo para que lo sepáis. Si no va a funcionar, jugamos cuatro pachangas, jugamos a los torneitos de verano, tal.
Pero me quito problemas y dolor de cabeza, de verdad lo digo. Y yo juego mi partido y a las 12 estoy durmiendo y duermo de lujo. Ahora no estoy durmiendo. Entonces, ¿por qué? Porque le doy vueltas a la cabeza. Y esto me está trastornando. Entonces, no lo quiero. Que era lo que se iba a comentar antes. Que os quedara ahí para hablar. Que yo si no llevo nada. No, es que no estoy disfrutando. Y como no disfruto, pues juego como todos y que se encargue otro y lo lleve y haga su estilo de juego. Y yo soy un jugador más, pero paso, tío. Yo así Ah, pienso que he Jorgo. jugado y pensaba que iba a ser otra cosa. Porque yo soy muy exigente y yo sé lo que pasa, lo que me iba a pasar. Y por eso no he querido hacerlo. Entonces, antes de discutir con nadie y no llegar a ningún lado, tío, pues, ¿sabes? Jugamos este torneo de verano, pero no empezamos su VCO ni nada. En FIFA 21 y cada uno se busque su equipito y haga su marcha, porque yo me gusta jugar con vosotros luego pachanga, me divierto, me río y veo que esto nos va a suponer al final discutir y no llegar a ningún puerto. Entonces, no sé, decirme cosas y comentamos. Me voy a la cama, chavales. El podcast. Atención al Popi, claro, qué grande. No se caiga, no se caiga, bueno. No sé, a ver, está claro que esto es competitivo y se tiene que ser serio. Si hay gente que no entra, que no encaja, se le comunica y otro ya se buscará. Yo discutir justamente no pienso discutir con nadie. Pero sí es cierto que yo veo gente que no tiene motivación o nivel o lo que sea, enano. Gorgo tiene razón. No le dan un pase con ventaja. Otra cosa es el estilo, pero eso se corrige con los entrenos. Que nos pasa a todos, me pasa a mí y a todos. A mí me gusta una moniata cuando la tengo y me la estoy quitando. Si te pasa hasta a ti, Mix, que llegas a la frontal y haces la de Neymar que me ha dado dos veces entrando solo con dos pases. Eso Se es la un. soltó, ¿eh? Al final se la soltó. Es un gran. Pero eso no me da ventaja contra. No, no. La de Neymar. Eso es. Esa es la de picarla. Eso es entrenar y corregir. Y nano, muy flojo arriba. Se ha notado que no ha estado el otro chaval en el DC. Y otra opinión es que se abusa mucho del centro y de la derecha. Por la derecha todas acaban como las olas en la orilla. Mira, el primer partido con los primeros, con los centrales rasos, nos han clavado 5. Que yo no digo que por la izquierda sea un avión, pero el de izquierda solo defiende. Y dos que subo, no se me ve y entrando con ventaja. Toda la razón, porque os lo dije, Tú eres el de te lo izquierda. acabo de decir, No, soy el de derecha. Michel se gira para. Te estás Te lo salvando tú, acabo a de ti nadie te ha decir. dicho No, nada. no jugué mal, yo no jugué mal, lo que pasa es que Qué tú va, fallas, pero no, jugué no, que mal. jugarías de puta madre, pero es que nadie juega de puta madre. Yo creo que Exactamente. Así, lo jugamos de bien. los que pocos que se salvan de esto. Por eso lo digo, no estoy diciendo Party nada. compitió los dos partidos que eran tal. El Panky Empezó jugó bien. fatal, El Panky, lo que pasa pero. es que el fallo para mí fue del Panky, que no bajó la línea. Y se dio cuenta tarde, pero lo dijo Mix y desde ese momento jugamos bien. Pero Mix ahí tiene que hacer que haberlo dicho, niño. Estamos jugando contra un tal, baja la línea. Si lo Claro. dice en un primer momento, no nos pasa eso. Yo no Claro. sabía eso, yo seguía al Panky y cuando te das cuenta Claro, iba bien 5-0. hecho, Es que sí. cuando te das cuenta va 5-0 y te lo dice Mix. Es que no me di cuenta por ningún momento. Yo estaba ahí aguantando la línea, intentando luchar, pero es que metían cada Estaba pase. muy adelantada, ¿no? Niño, sí, está muy Pues adelantada. es eso, tío, porque si el rival tiene jugadores muy rápidos, aunque tú vengas a tapar, al final ellos subían Estaba muy con adelantado. cinco tíos, y por mucho que tú Y me echan chocaras con cada uno, pase, por me mucho que echan tú pase chocaras con interior. uno o algo, te entraba otro Niño, por que tenemos aquí la y otro línea por allí. así y el tío entraba a dos y Es rompía todo. imposible pararlo. Por eso Imposible. digo yo que lo de Imposible. ponerse delante y pararlo. Pero claro, como son cinco contra tres, porque encima casa no bajaba, siempre se metía para el medio Caso con y flojito, muy flojito, tío. Para mí tiene que jugar arriba, cargarnos a David y darle la confianza. Es igual al exacto. comentario, El darle confianza a delantero. Cas delantero. Case delantero, niño. Delantero. No tendrá el muñeco con las skills del Marco S, porque el Marco S es un fenómeno. El Marco, perdón. De locos. Ese es el que quiere mi El equipo. Marco con el David, esos dos resuelven El bien. David no me gusta tanto, es como un Pero pollo sin los dos cabeza. van muy bien, ¿eh? El pibe va Dame, bien. quiero. Pero el pibe va Dale. bien de cara a portería, pero luego no sabe moverse fuera del área, tal. Tiene un muñeco bien hecho y tal, pero no sabe moverse fuera del Yo área. cuando lo vi con Marco, los dos jugando, para mí ha sido la mejor entrega que he tenido. ¿Pero por qué? Porque Marco es un fenómeno La saca y una caja más grande. lo hacía más grande en los tatones, Por eso mismo. haciéndole los demarques de rotura para los solos, dándole asistencia.
o dándole salida cuando el otro ya le iba a perder, tal, en plan, se ofrecía, se decía, vamos, van gol. Marcó esa agüita. Ese tío es una suerte que esté, y el Fonsi ese también hay que cuidarlo, tío. El Fonsi no ha visto No es nada. tan bueno, pero tiene experiencia en ligas altas y tal, y Pues es el problema es. polivalente, y se lo veo pide, tal. Tienen un buen equipo, ¿eh? Las cosas como son, Sí, tío. son Han cosas ido co que... han ido construyendo un equipo más que decente para el poco tiempo que llevan construyéndolo. No sé, Claro. yo lo veo bien, niño. ¿Qué quieres que te diga? Total, total. No, no veo como para enfadarse teniendo en cuenta que se enfrentaban al primero de la liga. Total. Son cosas que pulir y mejorar, pero eso es un equipo, trabajar y mejorar, no hay que desanimarse, es un buen proyecto y tenemos mucha ilusión. Esto es como un equipo de fútbol, hay partidos y días que te vas contento porque salen Claro. las cosas y otras que las dejarías todo, pero hay que echarle cojones y tirar para arriba, no sé, darle una vuelta y a ver qué se puede mejorar. Los quiero, corazón. Menuda chapa, niño, pues. Vamos. Un gran mensaje. Vamos. Yo creo que tenía las de tréboles. Menos mal que no salieron los tréboles. Uf, la polla. Mira cómo llegó el helicóptero ayer, que tuve vuelo por primera vez después del COVID y de los follones y tal, no nos dejaban volar ni nada. Ayer tuve el pedo de... No me dejan grabar ni nada ya, pero esto lo grabó mi papá, está ahí, este soy yo. Nada. Está allí al fondo, de la farra, no puedo creer. Este es el helicóptero llegando con los de la bombera. ¿Te acuerdas del colgado del año pasado que estaba conmigo, el que robaba cobre, pues estar en la bombera, ¿no? Está más gordito, tiene El un que mal. mandaba las grabaciones esas, todo zumbado, ¿no? Y yo, ¿qué, Cristo, hermanazo? ¿Tú de dónde eres? La Cristo, no me barriguita de acuerdo. felicidad, está, yo te estaba usando la bombera, ¿Sí, ¿viste? no? Era buena tarde, No, todo. el niño en la bombera. El que vivía Un en helicóptero el. subiendo la Ah, no, bombera, no. nunca vi, hacemos prácticas conjuntas, tal, Y ahí. luego vuelven otra vez. Ayer me tocó de Bambi, tío, porque se jodió el tobillo, ¿eh? El que es de vuestra vez, el que te dije que había sido. Pues se jodió el tobillo y tuve que. Yo soy normalmente herramienta, o sea, cojo aquí herramientas en mano, ¿verdad? Las cojo y me subo al helicóptero, tal, hago otra vez eso, tal. Pues ayer me tocó el Bambi. El Bambi es lo que suelta el agua, en las descargas de agua y tal. Pues eso va enganchado el helicóptero por fuera con unos cables que se llevan a guitarra metálico y tiene una forma de colocarlo, de te puedes cortar o no puedes pasar por la influencia del rotor porque te corta la cabeza, ya tienes que tener unos protocolos de seguridad, cógelo de una manera que pesa un montón y coordinarte, porque si no se te cae o algo y ponerle esto. Y luego las trabas y eso. Y me tocó ayer tal, me dice el capataz que venía y dice, no, el técnico del gobierno, y entonces había hablado contigo, algo, te veía súper buena actitud, no sé qué, que le daba rollo porque nunca habías hecho de Bambi, a ver si iba a pasar algo y tal, y que te vio hasta mejor que el Bambi que el otro que lleva no sé cuántos años, no sé qué, de puta madre y tal. Y digo, ve, es que la vida es un teatro, hermano, el bobo ese, si yo el día que él nota me provocó, yo iba a perder los papeles, hasta puede quedar en negro, hubiese perdido el trabajo y tal, y la nota ya, señor, no se fija en mí, pero el mundo lo tiene, ¿no? Porque el nota ahí un día me mandó a sacarme una chaqueta y yo, me voy a morir de frío, Sí, te no sé si te lo sí. comenté. Pues él nota después hablar conmigo y en plan como intentando provocarme a ver si. Y yo, no, no, ningún problema, no. Yo la cada día es un día nuevo, tal. Cualquier cosa que pase, yo no guardo rencor ni nada. Bueno, cosas que pasen. Tú me dijiste eso, pues ya está, de puta madre, hombre. Pero Vamos. yo aquí cada día es un día Vamos. nuevo y ningún problema. Por mí nada que comentar Tómalo, y Dios. tranquilo, que no creo que tengo Voy a nada acabar personal contra clasificando ti. y todo, niño. En plan así, y cada vez que tal, el nota me ve ayer antes ahí, dice. Dios, parece un auténtico rapero, yo, pues la verdad es que lo intento, pero no llego, tal, y no da, ah, y ah, todo lo la puerta, eso no Lo típico, retrasado de mierda este, siempre normal. No hay otra cosa que hacer. no te queda de otro. No, el falso, tú falso, ya te crees más listo que yo. A todo el mundo no puede estar Ya bien. le serviré la de tan frío. Con aceite de batería, esto se lo mando por el coche que se le cae la luna y la ventana. Eso corrosivo y todo el material ese pegajoso que de los cristales y tal, para unirlo con la chapa.
Él no está buscándose la ruina, pero es que molesta loquísimo, niño. Yo estaba. Si puedes pensar cualquier cosa, lo que tú quieras. Pero niño, estaba el técnico de la bombera, con el técnico de este código. Nosotros tenemos cuatro técnicos diferentes, pero ahora no te puedo ir con el juego. Y estaban los dos hablando así como tal, viendo el disco, que no sé, hablando, vete a saber, los que me han pagado. Y coge y llega Moni y se le pone así al técnico inocente. Y dice, pero mira, ¿y por qué no hacemos el embarque así? Porque tal, yo creo que soy motosierra, entro por allí, no sé qué, no sé cuánto tal. Sigue haciendo la primera parte y dice, no, 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 esas cosas no son así. Mete para ahí un momento que no hablo contigo. Sigue. Y ahora con el otro motociclista, con Jerry, un verde. Y era, muchachos, mira, Moni, dice, que me los pasen sentados. Sortudo de mierda, me acaba de llamar uno. Sapo. Me puse sortudo de mierda y le puse Bueno, un oveja. personaje. Puf, poniendo puf. Todo caliente. Que se joden, ni. Pues me voy a meter con la bobería. Voy 14. Sido Joder. suerte. Hijo de la gran puta. Te lo juro que me está insultando a mí el nota. Hijo de la gran puta. Le voy a poner. ¿Eso qué es? Nada. Nada, ahorita. Nada más que va a traer un técnico que más también que una taza más. Está más loco. El propósito de trabajo no se pasa nada. Loco en el sentido de que no está súper serano, súper inteligente, comprensivo, tan. Ese debería ser el jefe de base. Pero que a mí no se me ocurriría subir fotos como. A ver si sale la foto. Se fue a coger vacaciones ahora y está allá en Sevilla, Málaga, donde te sabes. Rúmala. Un fenómeno. Mira, este es el técnico. El que te digo su nombre. Eso. Y Chitabrera. ¿Sabes que me pongo por la emisora? Me dice, hermano, estás loco, como un día no te tenga la emisora activada o algo. No tiene activada la de emergencias con el Centro de Coordinación de Emergencias de Canarias, con el insular, ¿verdad? Y luego tiene una interna con nosotros y a lo mejor va él en un coche delante. Yo vamos en convoy en el medio y otro coche detrás. Pero somos nueve en total, en plan 3, 3 y 2. Las cuatro en el insular. Atención, atención, orejón. Si no te es un pagafantasma, si sabes lo que le pasó. Es lo que el otro día, hablando en una. Es el típico cantamañanas, niño, el típico Diego de Pistola, ¿te acuerdas del trauma? El otro día. Hablando, dice no, porque yo estaba en la gomera y no sé qué, y dejé allí una chavalita y tal, y no sé qué. La supuesta chavalita se fue con ella. Le pagó un viaje a la península, después a Fuerteventura, y supuestamente le invitaba a las copas a ella, a las amigas, ¿tá? Pues ni un beso le ha dado, ¿no? ¿Qué dice? Y él nota, no, pero muy buena gente, ella me trata bien, no sé qué tal. Y yo, ¿En serio? a tu bolsillo si lo trata bien, ¿En serio? pegando. Hermano, yo le pago un viaje a una tía, que creo que voy a tener algo con ella, pero no pasaba nada y le pago el viaje, lo acepto. Pero oye, pues querrá tener algo conmigo. Si ya el segundo o tercer día, pero que no pasa nada, ni un beso tan, hermano. Le digo, mira, arranca de aquí, búscate la vida para coger el pasaje el día de tal, y que tal. Pero no contento con eso, que puede ser tan buena gente o su normal o más loca, decir, bueno, voy a estar con ella hasta el final, tal. Pero que luego le pague un viaje a Fuerteventura. Eso en serio, niño, chiquito retrasado. ¿Sabes? Hay pibas que son así igual que pibes, que te tratan súper bien, son súper empáticos. A lo mejor él nota, era nota así con todo el mundo y no te hace pensar a que. Y la nota, venga, llamando a la amiga, págame la copa, tal. Ay, qué bueno eres, qué tal, ay, tocándole la barbilla, tal. Otra de tal. En serio, chiquito personal. Menudo para fantasía. Total. Yo me descojono, no sé cómo lo hago, pero ya como que es un piloto automático el rollo de lo falso que soy con el interior de serie.
En notas le he visto un par de rollos, en plan veo por ahí pasando. Miguel, espera un momento, estamos por ahí, avísenos. Miguel, mira, puedes ir a mirar si hay unos papeles en el coche, no sé qué, en la guantera. Puedes ir a ver si hay cajas de guantes en todos los coches, no sé qué. Y yo, sí, claro, por supuesto, déjame la llave y tal. Y ya nota, ahora como vuelvo a pasar un episodio de eso. Y cuando tenga que ir a hablar con él a solas o con el capataz o tal, porque Nota no es capaz de hablar conmigo a solas, si llamo al capataz, pongo una grabación en el móvil y me pongo a provocarlo yo. En plan, ¿y por qué tal? Y a ver si se le va en la lengua en el saco y irreverente tal, y se lo dejo grabado. Se queda más lindo que yo. Como vengo otra vez grabado. Y con bonito para mí, pues si no, el Nota va a poder estar hablando largo, porque aquí está buscando el fondo, en plan para que el Nota se resbale. El Muni está de puta madre, con nosotros ahí vacilón, si no, Pero no, de puta madre, el tío es inteligente y tal, y se la sube todo y tal. Bueno, cuando es de trabajo, no te deja entrar y eso, normalmente súper estricto y hasta de tal, muchachos, pa' bien, no sé qué tal. Pero luego, yo qué sé, el tío es muy buen trabajador, es muy buen compañero, pero que tiene una relación súper excesiva, mi compa. Le dicen algo los técnicos y a mí también me parecen cosas injustas o tal, pero mira. Y no te enseñamos, ¿no? ¿Y por qué tal? Y no sé qué. Cuestionando todo, tal. Luego, cuando se va, y a lo mejor ahí matándome, tal, y me da muchacho, deja de matarte, eso es la. Si tú te crees que vamos a apagar un fuego realmente, los fuegos se apagan solos. No te mates, que cuando tengas 40 años en la espalda, muchacho, no ves que están allá. Ah, sí, tal. No sé, tío, en verdad los miro a todos ahí, y todos estamos colgados, No, ya. pero que si nos hubiéramos colgado, no nos subiríamos al vehículo, miraríamos la línea de defensa a 2 metros del fuego y venir esa forma. Está claro. Son más buena gente que el carajo. Perro flaco. Cierto. Y este me está ofreciendo entrenar al paso infantil. Ya, joder. Pero ya me lo dijo el año pasado y este año parece que le vamos a pagar bastante porque lo cogió el equipo, quieren profesionalizar el club y lo cogió los inversores esos de. ¿Cómo era el equipo de Iniesta? De Japón. Sí, Pues creo que metieron el ahora unos Iselbo. 300.000 euros, le metieron al paso ahora y mira que le van a meter 300.000 en breve. No, Lo quieren de subir a casa. segunda B y están en plan con la cadena también que lo quieren profesionalizar y tal. Pero tengo todo el verano para pensarlo, la verdad. Sí, de negociar, ven. Nada, al final me dan el equipo que quería. Tengo el infantil A, que es el grupo, seguramente, es el grupo con el que quedé campeón hace 2 años. Y pues ahora no tengo fútbol 11, lo que quería yo era un equipo fútbol 11, que a lo mejor hasta incluso me hubiera pensado el B, pero me dijeron que no, que me querían ofrecer a mí y al otro pibe el B. Así que ya te puedes ir pensando si este año quieres colaborar conmigo o no. ¿Eh? Te puedo Coño, ayudar un guay. poquito con el tema de la gasolina y un año inolvidable. Pero eso sí, tienes que ser serio, tío. ¿Vale? Así que piénsatelo. Puede ser un año bastante bonito en el tema del fútbol. Así que si quieres colaborar conmigo, pues te lo puedo ofrecer desde ya, sabiendo que eres un tío que puede aportar mucho, pero con la seriedad que nos caracteriza en el trabajo, tío. Vale, es en serio, no te lo estoy diciendo de broma. Y hasta lo de ofrecerte parte de lo que yo cobre, pues sobre todo para el tema de gasolina y demás también. Y te lo ofrezco porque, pues no sé, pues por el vínculo que nos une, por el tema futbolístico, que sé que te gusta, aunque no lo quieras demostrar. Y porque si eres un tío que le gusta un montón el fútbol y creo que le puede aportar cosas muy buenas a los pibes, porque cuando te pones serio eres un tío que sabe transmitir cosas y a los niños de esa edad, pues seguramente les puedas transmitir cositas muy, muy importantes, incluso más de las que les podría aportar yo en el sentido de experiencia futbolística, enseñarles a hacer cosas, pues cuando te vean hacer cosas técnicamente con el balón, pues
te van a valorar un montón y si ya encima les cuentas por experiencias de partido en tercera, como que podría en segunda vez, ¿sabes? Y esas cosas, pues, Mandaré la grabación esa al mix. pues se sienten valorados con esas cosas y les gusta. Dile, mira, Claro. vete a Y acostarte, pueden mix. aportarles Sí, mucho. dile, sí, vete a acostarte. Nada, está bien. Que ya te sé. No, no, él nota Coño, se la agüita lo que oportunidad. se ha movido. Las Hay que cosas como son. tener mano izquierda con Mitchell, tío. Se le va, pero todos tenemos nuestro. Si yo llego a jugar a este, en este equipo, a hacer este proyecto, cuando jugaba al LOL, en esa época, no habría aguantado ni. Pues no, niño. Pero ahora. Va, el te curtió en ese sentido. Exactamente, siempre me acuerdo de lo. De todo lo negativo se saca algo bueno, tío. Chiquito veneno soltaba. Y verte jugar era una maravilla. Las Catarinas esas 0.25. Sin Yo una vez me olvidaba, una vez piedad. que me olvidaba de jugar y de repente, wow, se teletransporta muerto, va, bueno, venga, vamos, joder. Y después, hermano, pero tú no ves lo que está pasando, tal. Es que ahí estaba en una época de mi vida bastante negativa, estaba medio depresivo y tal. Y de nada me tilteaba, niña. Y encima como que todo se pega y todo es adictivo. Hermano, yo he Yo tenido épocas iguales con el soy una LOL persona muy y te adictiva. entiendo Y totalmente. me contagio mucho del buen rollo, pero también de lo malo y tal. Y llegó un punto que yo creo que me ponía cachondo. El que Capri me cortara, o me dijera algo. O mí o más pico, ¿no? Y era como. Y luego me quedaba. Yo creo que sí, analizando me habré convertido en pila. Te Estaba gustaba el metido en un bucle, salseo. hermano, porque. Me parto el culo el día que llegué a tu casa y leí todas las cuentas y los emails y todo, niño, fue Ese buenísimo. papel no sé si lo tengo, niño. Yo, Ahí pues si está lo todo tiene, me muerto. gustaría sacarle una fotillo, A él, no me acuerdo ahora, pero hay gente que ha visto a últimamente o que ha hablado y me ha dicho, aparte del loco el otro día, que ha entrado en LOL después de tiempo y ha visto la cuenta de Chesu Amordor, no sé qué tal, en plan todas y un las montón. cuentas. Un montón de cuentas tuyas tengo yo ahí, niño, por si yo qué sé. Por si sí, pero no, tío. No, y ni siquiera sé cuáles son todas, ¿sabes? En Ni yo plan. aquí no me acuerdo. Tuve tres cuentas o cuatro prestadas. Papayopoulos, Manu Manu Beagle. Beagle, ese Rojazo y no sé cuál más, creo que fueron cuatro. Y luego mía tuve 16 o 17. Pero no me acuerdo. Chainsaw Mordor, Chainsaw High, Chainsaw Kai, Chainsaw Ki 666, Permapan, Ludwig van Goro, Mordorzar, Esa te dura 3D telediario. Kikanimal. Cuando me empezaron a ganar la IP, yo creo que no me daban el típico aviso de 15 días una vez, dos veces y a la tercera permanente, sino con la misma baneo permanente. Y entonces ya cambié del portátil al ordenador. Ya me acuerdo una vez de estar ahí guardándolo todo limpiado, todo. Con el ratón. Y de repente mi madre tenía visita y no me había avisado. Y yo jugando en el ordenador de salón en medio de partida. Y entraban ahí dos amigas profesoras de mi madre, ¿verdad? Y yo todo incómodo ahí. Y uno encima se me pone a ver, ¿qué es eso? ¿A qué estás jugando? Tal. Eso es el LOL, no sé qué. No sé qué hacer, Y tío. yo todo Mira incómodo. esta. Tienes una pareja más. Una putada, ¿eh? Es que si cortara el color o... Incluso si saliera la J tendría full. Eso sí es un tal, pero fue 1.600. Aunque puedo pagarlos, niño, no sé. Sí, A ver, puedes pagarlo y puedo ves que hay pagarlos. posibilidad y tal, No, es con que si este se paso. virara la J de rombo... Sería la puta polla, pero Mira, no, ahorita no estás se activo en el chat de Fillo, hermano. Claro. Importante. Y Mix también le dio a me gusta lo de Chester y ustedes.
Thomas Dam. Hacía un círculo ahí. Qué putada. El público que ya me hace del maldito solo. Qué putada. Ah, ya. Ya tengo una ahí. ¿Otra vez JJ? O le das un like. Que son las dos. ¿Cómo la cortó, eh? Pero bueno, da igual. Nada, ya se subiendo poco a poco. Mañana, a ver, ¿cómo va? Ya, 206 seguidores. Sin seguir ni a la mitad. No, y bueno, aunque siga la mitad, aunque siga el doble, aunque siga el triple, eso es seguir. Claro, todo cuenta. Eso todo cuenta. No, claro, cuando da el canal, luego la gente lo ha avispado más o menos. Suelen buscar Instagram, Facebook, no sé qué. Dice, coño, un tío que me sigue, pues lo sigo. Ay, coño, un tío que me sigue, pues lo sigo. No, y que dice, coño, tienen página aquí, tienen página allí. Claro, ni. Esto es un canal y tal, no sé qué tal. Eso es marketing, eso yo estudié. B2B se llama. Ofertar. Win to win, ganar, que los dos ganen. Tienes que buscar así al cliente ahora, no era... Marketing es conseguir que... Atraerlo, y para conseguir... atraerlo tienes que estar ahí. Ofertar lo que se demanda. Y lo que se demanda puede ser algo que se demanda, o puede ser algo que tú induzcas a que se demande. Y ahí está el juego. Entonces lo que se demanda en Twitter mucho, los jugadores. Hay un montón de gente que se ofrece, yo no sabía que era tanto, hermano. Y empecé a ver ahí le ha ayudado mucho. En el UFO empecé a ver ahí y empecé a seguir a gente. Pum, y empezaron a seguirme, pum, pum, pum. Me preguntaron por... Me están preguntando por privado o por Chester. En plan, mira. Y ofreciéndose para castear y movidas, ¿verdad? Sí, 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 no. Se ofrecieron para equipo, para si tenemos equipo de Chester. Y yo, no, no, tenemos un equipo oficial ahora mismo que es 82 balas. Ofrécete a ellos. ¡Vamos, ¿verdad? Dios! Y no te olvides de decirnos por nuestra cuenta. Claro, tío, de puta madre, tío. Yo, eso, yo estoy diciendo como que. Este tío no lo conozco. Tómalo, clasifiqué. Y se llama Rupert. Vamos, Dios. Muy bueno, está buscando equipo por casualidad, ahora mismo estoy sin equipo.